Director Chalatic, hoy celebramos la novena conferencia debate del Grupo Vasco del Club de Roma, con un conferenciante muy ilustre como don Enrique Barón, que nos disertará hoy sobre el tema de la Unión Europea, una globalización con normas. En primer lugar, queremos agradecer a Enrique su disposición y generosidad para ilustrarnos sobre este tema tan importante, ¿no? La Unión Europea y la globalización, con todos los retos que en este momento tenemos sobre la mesa. El giro proteccionista de Estados Unidos, el papel de liderazgo de China, que cada vez es más importante, el Brexit, el auge de los nacionalismos de Estado, las migraciones, todo ello tratando de mantener desde la Unión Europea una política social y la lucha contra el cambio climático, lo cual es un bastante significativo. Como habéis podido ver por la información que os hemos mandado, don Enrique Barón, economista y abogado, se ha formado en Francia, en Alemania y en España, fue presidente del Parlamento Europeo, y un sinfín de cargos que no voy a... autor de diferentes libros. Yo recomendaría uno en especial, que es Enrique Barón Crespo, Más Europa Unida, Memorias de un Socialista Europeo. Esto, bueno, sin más, le paso la palabra, y antes de recordaros pues el proceso que solemos seguir aquí. Primero la exposición, después la comida, después un debate abierto, pidiendo la palabra a la mesa, tratando de hacer preguntas concretas y concisas. Sin más. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, y ante todo gracias por invitarme a la sociedad bilbaína. Yo había oído algo de la leyenda de la sociedad, pero he comprobado que esto es de antes del Brexit. Y bueno, agradecer también la hospitalidad y el menú. El político o el menú de la conferencia que me has presentado daría para un seminario de una semana. Yo lo que voy a hacer concretamente es hacer una presentación breve del tema que nos trae hoy, es decir, de la Unión Europea, globalización con normas. Procuraré sintetizar, porque además la hora invita a ello y no hay que alargarse mucho. Lo que voy a explicar está publicado y lo pongo a disposición del Grupo Vasco del Club de Roma. Sí, se puede colgar. Solamente hay que solicitar permiso a Tiempo de Paz, que es una revista del MPDL, se lo conocen, un trimestral del Movimiento por la Paz y el Desarrollo y la Libertad, que es una ONG, una de las ONGs españolas más importantes, y es una revista trimestral que me pidió que coordinara un número sobre Europa, y yo escogí la globalización, y voy a explicar por qué. Y voy a hacerlo de la manera más concisa posible para poder favorecer el debate y además para que pueda... Para que se pueda comer, que eso también es importante, eso es parte también de, digamos, de un encuentro con hospitalidad y con amistad. ¿Por qué es importante hablar de la Unión Europea frente a la globalización con normas? Bueno, en primer lugar, porque nosotros decidimos, yo tuve el honor de formar parte de ese gobierno, del primer gobierno González, nosotros decidimos, y era una aspiración muy profunda, muy ligada a todo el proceso de transición democrática, decidimos formar parte de lo que entonces era la Comunidad Europea. Ahora es la Unión Europea. Cuando decidimos eso, decidimos no solamente entrar en el mercado común, decidimos compartir un destino.
en ese destino, una de las cosas de las que no se suele hablar, porque los europeos tenemos una pasión por la autoflagelación que hace que siempre nos estemos quejando de las cosas que nos pasan, mientras que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, que es muy importante, nosotros decidimos que formamos parte de una comunidad entonces de 12 países, hoy en día de 28, y digo 28 porque todavía el Brexit no se ha producido, y ya veremos, habrá jurisprudencia. Esto, y una de las cosas que decidimos no solamente fue hacer un mercado interior basado en cuatro libertades, decidimos que conjuntamente, de cara al mundo mundial, nosotros íbamos a tener una política común de comercio exterior. Es decir, que hoy en día, desde entonces, pero sobre todo desde que dimos el paso de crear la Organización Mundial de Comercio, que eso se produjo en la década de los 90, la Unión Europea es el primer bloque comercial mundial. Y hay una persona que negocia y que nos representa a todos los europeos, de la Unión Europea, que hay algunos que no son. Bueno, este es un dato que no hay que infravalorar. Y luego, bueno, en relación con la globalización, yo no voy a explicar mucho lo que son los pasos de la globalización. En mi artículo hay menciones a los aspectos que me parecen fundamentales del proceso, pero sí creo que hay que situarlo en un contexto. No se trata de un proceso reciente, no ha empezado antes de ayer. Se habla mucho de la aceleración de la globalización, pero hay una cosa que es muy sencilla, y es que cuando uno lee, por ejemplo, el elogio fúnebre de Pericles a los atenienses caídos en la guerra del Peloponeso, que yo creo que es la mejor definición de la democracia y de nuestros valores comunes, pues Pericles dice: nosotros los atenienses tenemos un sistema que se llama la democracia, tenemos productos de todo el mundo y los consideramos como nuestros. Es decir, no era un proteccionista en política comercial. Pero luego, si hablamos de aspectos que hoy en día son fundamentales de la globalización, pues las religiones del libro son quizá, dos de ellas por lo menos, la cristiana y la musulmana, son uno de los factores más importantes de globalización de la historia. Bien, esto lo digo porque siempre se dice, bueno, es que ahora resulta que con internet, no sé qué, no, mire usted. Desde luego, en tiempos de Jesucristo o en tiempos de los profetas no había internet. Y sin embargo sigue siendo un factor, o de Mahoma, sigue siendo un factor presente y actuante. Y lo digo además en una sociedad como la nuestra, en donde Ortega y Gasset decía que no se puede comprender la Edad Media Europea ni Europa si no se piensa, por ejemplo, en la importancia del Islam. Y hemos estado comentando eso hace un momento. Y bueno, el hecho de que, por ejemplo, nuestra sociedad, bueno, pues es una sociedad en la que hay factores como la convivencia de las tres religiones que no lo recuerdan sistemáticamente tanto. Yo estuve el otro día en la cena del presidente Rivlin de Israel en el Palacio Real, pues lo que hizo fue un cántico a Sefarad. Es decir, que sí, sí, y eso hay que tenerlo también muy presente. Y luego, decir que el primer salto importante a la globalización, pues se da cuando se produce el encuentro de dos continentes, uno de ellos que no sabíamos que estaba, que es lo que se llama el descubrimiento de América. Es decir, que no sé si recordarán de los tiempos de la escuela, bueno, en el pacto de Tordesillas, los portugueses y los españoles dejamos de pelearnos por ver quién se quedaba con la mitad del mundo. Un papa que además era español, que era Alejandro VI de Borgia, pues dividió el mundo entre portugueses y españoles. Y el rey de Francia, Francisco I, dijo: no he encontrado en el testamento de Adán la página en donde se decide de repartir el mundo entre estos señores. Bien, entonces, yo lo digo porque no son cosas que estén pasando hoy en día, sino que son cosas que forman parte de nuestra historia
y de la voluntad, sobre todo de un continente que ha tratado, a través de sus aventuras imperiales, de construir el mundo a su imagen y semejanza. Todo esto nos sitúa un poco en un contexto en el que la globalización no es algo nuevo. Lo que es nuevo es la aceleración del proceso con un elemento muy importante, que es que ya los imperios europeos no existen, son cosa del pasado, aunque queden, esto lo estamos viendo con el Brexit, quede mucha nostalgia, y estamos en un mundo que, después de todo lo que fue el proceso de descolonización y el proceso de liberación de los pueblos que estaban sometidos, bueno, pues a los imperios, es un mundo absolutamente diferente. Y para situar a la Unión Europea, los europeos que hoy en día formamos parte de la Unión éramos el 25% de la humanidad en torno a 1900. En este momento somos el 7% y bajando de la humanidad. Primer dato que hay que tener muy presente, el 7%. ¿Bien? Somos todavía el 23% del PIB y del comercio mundial, pero también bajando, no porque perdamos posiciones, bueno, parte perdemos también, pero sobre todo porque hay otros que están empezando a tener una mayor presencia y mayor peso. Hay algunos que son retornantes, porque cuando se habla de China y la India, no son potencias emergentes, estaban más desarrolladas que Europa hasta hace 3 o 4 siglos, o sea, son retornantes, pero además de eso, y basta con ver, pues los que están en el G20, pues en América, Brasil, México, Argentina, son países miembros del G20, bueno, son países emergentes, pero son potencias ya industriales, ¿eh? África del Sur, Egipto, Etiopía, Arabia Saudí, bueno, pues no es que sea emergente, Arabia Saudí lo que tiene mucho petróleo. Indonesia, Turquía, bueno, pues ese es el mundo en el que estamos, ¿no? Y luego, lo que sí es cierto es que los europeos representamos el 50% del gasto social, que no es que sea una competencia europea, forma parte de lo que nosotros consideramos como modelo social europeo, aunque no se gestione centralizadamente. Cada Estado lo ha construido a su manera, pero sí compartimos esos valores que están en la Carta de Derechos Fundamentales. Y por eso es muy interesante ver, dentro de la reflexión europea, y está citado en el artículo, pero vamos, está a su disposición en el portal de la Comisión y del Parlamento Europeo, en el portal europeo, los documentos de reflexión que son planteado por la Comisión Juncker sobre los 5 escenarios, el desarrollo en relación con la Unión Europea y globalización con normas, que es el título de esta intervención, y también sobre el modelo social. Yo sobre el modelo social europeo, lo único que puedo decir es, yo soy ahora profesor Jean Monnet ad personam, entonces nos vemos con profesores Jean Monnet de todo el mundo. Entonces, pues, en una de las últimas reuniones, pues, un profesor de una importante universidad de Pekín nos decía, oiga, no se pueden ustedes imaginar lo popular que es el modelo social europeo en China. Sí, sí, bueno, porque los chinos han pasado ya la etapa heroica de la industrialización, y los chinos, bueno, y a mí me ha tocado en el foro de Boao, que es lo que organiza el mandarinato comunista chino, como una especie de Davos asiático, pues te dicen, oiga, los europeos, ¿cuándo se recuperarán de la crisis? Oiga, pues mira, tío, gracias por la solidaridad, pero por los intereses del mercado, ¿no? Va a empezar a hablar. Bueno, pero además, pues, y recuerdo el debate en 2013, mira, cuando llegó Xi Jinping, que ahora es el abanderado del libre comercio frente a Trump, cosas veredes, ¿no? Sí, sí, bueno, porque claro, que la mayor potencia comunista de la historia sea la mayor acreedora de la mayor potencia capitalista no está mal. En cuanto a paradoja, bueno, claro, le decía, oiga, ¿y por qué no eliminan ustedes el pasaporte, el Hukou, para salir de la provincia? Las provincias chinas tienen 100 millones de habitantes, ¿no? Claro, porque, y el Hukou, si sales sin el Hukou,
y emigras a Shanghai o emigras a Nanjing o a donde sea, ahí ni te empadronas, ni tienes acceso a la escuela, ni a la rudimentaria seguridad social o sistema de pensiones. Bueno, ya en el último Congreso del Partido Comunista lo han empezado a eliminar, pero bueno, yo comprendo ahora que los hijos de los chinos que han hecho, diríamos, el esfuerzo, quieran vivir mejor. Y hay datos, es decir, el primer banco vendedor o financiador del automóvil privado en China, pues resulta que es el Banco Santander. Sí, sí, si tú financias el coche uno, y no, además en China todavía está el problema de poder tener la propiedad privada del piso, ¿no? Bueno, pues la gente también se... Eso lo hemos vivido nosotros hace 30 o 40 años. Ahora lo que vemos es cómo nos escapamos del coche, sobre todo en las ciudades. Bueno, entonces, yo creo que este es el contexto en el que sí se ha producido una serie de cambios importantes. Uno de ellos es que desde que empezó la Comunidad Europea y desde el final de la Guerra Mundial, el debate sobre el aspecto fundamental de la globalización en el terreno comercial era un debate entre los Estados Unidos, que es la potencia hegemónica en la segunda mitad del siglo XX y que configura el mundo de la posguerra, y la naciente Comunidad Europea. Era un debate entre dos o entre tres, con Japón. Y está la Ronda Tokio, la Ronda Kennedy, la Ronda Tokio, la Ronda Uruguay. Ahí hay algunos latinoamericanos, sobre todo los uruguayos, y luego también los brasileños han participado más activamente, hasta que se toma la decisión en los años 90, precisamente por el cambio del mundo, se toma la decisión de que una organización que había surgido en La Habana dentro de la creación de las organizaciones onusianas en el 47, que era la Organización Internacional del Comercio, se crea la Organización Mundial de Comercio, en donde están presentes todos los países del mundo, y en donde se planteó lo que se llamaba la Ronda de Doha, que era un establecimiento de un sistema mundial de comercio con un acuerdo por el desarrollo, que es una ronda pues que está congelada y en cierto modo hay mucha gente que dice que ha fracasado, pero todavía la Organización Mundial de Comercio existe. Bien, entonces, ¿cuál es la situación actual? Que forma parte de la primera pregunta. Es que uno de los protagonistas esenciales de esta construcción, que son los Estados Unidos de América, bueno, eligen un presidente que lo primero que hace, bueno, aparte de estas propuestas como la de construir un mundo con un muro con México, país en el que, bueno, puede haber alguna gente buena, pero que es un país de ladrones, violadores y demás, o sea, es un método bueno para buscar amigos, claro, ¿no? Lo digo porque a mí me ha tocado hablar de esto en el Senado mexicano este verano. Esta historia del America First supone el plantear una opción en la que, frente a un sistema multilateral y satisfactorio como el actual, como le pasaba a uno, pero que es un sistema multilateral en el que están representados todos los estados del mundo, unos más que otros. Bueno, se plantea decir, no, aquí esto se tiene que hacer sobre una base bilateral en función precisamente de nuestros intereses solamente. Y además considerando pues que tenemos que replantear todas las normas que rigen el sistema porque estamos siendo injustamente tratados. Entonces, bueno, pues es un planteamiento en el que a la larga o a la corta conduce al proteccionismo. Recordarán que, por ejemplo, cuando eligen a Trump, inmediatamente le dice a la compañía Ford, que es una empresa importante, dice, en la fábrica en San Luis Potosí no se hace. ¿Dónde está la fábrica de San Luis Potosí ahora? En China. Sí, bueno, porque estamos en un sistema en el que cualquier automóvil o cualquier, no digo ya electrodomésticos, o cualquier ordenador y tal, pues tiene componentes que vienen de 20, 30, 40 o
países, es decir, que es muy difícil de individualizar y desde luego el poner barreras de ese tipo pues en relación con lo que es la internacionalización de la producción hoy en día es algo absolutamente absurdo. Pero en fin, esto forma parte de la agenda de la administración Trump, y que, lo cual plantea un problema muy importante, porque no se trata de que haya un país que siga o que adopte una posición proteccionista, sino que se trata de uno de los países que ha configurado de manera más decisiva lo que es el sistema actual internacional de comercio. Y eso tiene sus consecuencias. Por ejemplo, en la misma OMC ahora mismo está paralizado el sistema de resolución de conflictos a través de paneles. Bueno, está paralizado porque los Estados Unidos no están bloqueando la renovación de los jueces que se pueden ocupar de eso. Jueces que, bueno, por ejemplo, han condenado a los Estados Unidos por la política proteccionista en el terreno del algodón, que tiene consecuencias directas sobre el África subsahariana, que es donde se produce el mejor algodón del mundo, y donde Estados Unidos y la Unión Europea fueron condenados. Lo que pasa es que, bueno, tuvieron que cambiar sus políticas. Lo que pasa es que en el caso de la Unión Europea, aparte de Grecia, se producen 1.500 toneladas en semilla. En el caso de Estados Unidos es un tema que viene desde antes de la guerra de secesión, sobre todo en relación con el sur. Y cosa parecida ha pasado con el azúcar, pero y ya cuando se ha llegado al litigio Airbus Boeing, pues nos ha condenado a los dos, porque los demás no producen aviones y los tienen que comprar. O sea que este es una de las cuestiones. Bueno, ¿cómo se puede salir de esto? Y ahí está la idea de la globalización con normas. Bueno, se puede salir volviendo a un planteamiento de la ley del más fuerte y de que cada uno, pues en función de sus intereses y de la fuerza que tenga, pues puede salir. Eso es algo que los europeos y los americanos en general y el mundo recordará con preocupación, porque es lo que pasó después de la crisis del 29 en la década más dramática del siglo pasado, a partir de la ley esta Haber-Smith en Estados Unidos, con una subida espectacular de los aranceles, que eso es una de las cosas que también ha planteado Trump. Lo que pasa es que, claro, cuando dice, oiga, aranceles sobre los aguacates mexicanos o los coches fabricados por la maquila en México, pues claro, al final, oiga, usted está poniendo un impuesto indirecto sobre sus propios ciudadanos, porque los coches seguirán comprándolos y los aguacates seguirán comiendo guacamole, es claro. Entonces, esa es una de las cuestiones fundamentales, es decir, volvemos a una guerra de proteccionismo abierto, o también hay muchas maneras de proteccionismo disfrazado, es decir, se puede carcomer el sistema a través de muchísimas operaciones de proteccionismo, a través, por ejemplo, de normas, de homologaciones, de diversos tipos de cosas. Bueno, pues, y lo otro es decir, bueno, este es un sistema absolutamente insatisfactorio, porque tenemos muchos problemas de cara al futuro del mundo, al futuro de la humanidad, que exigen el que haya unas normas mínimas, y que eso además lo tenemos que hacer no solo en términos comerciales, lo tenemos que hacer en términos comerciales y lo tenemos que relacionar con los otros dos grandes frentes que diríamos que condicionan de manera muy directa el futuro de la humanidad. Aparte ya puede ser algo de lo mejor que hemos conseguido, y es que ya se considera por la mayor parte de la humanidad que la guerra no es la solución de los problemas. Es decir, que hoy en día ya nos escandalizan las guerras, pero nos escandalizan en términos de que es algo que no es, se acepta como la regla que puede dominar la vida entre los pueblos. Y eso es uno de los cambios fundamentales que hemos hecho en Europa y que nos ha permitido vivir en paz por más periodo de paz desde el Imperio Romano, cosa que no está mal. Entonces, ¿cuáles son estos dos grandes desafíos o que hay que tener en cuenta? Aparte de que hay que fortalecer y defender el sistema de
Comercio Mundial que hemos creado, que ese es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea, porque también forma parte de nuestra propia identidad, bueno, nos encontramos, y basta con ver lo que ha pasado en el último viaje del presidente Trump a China, Japón y también al sudeste asiático. Bueno, él ha dicho en el tuit que había sido un triunfo absoluto del America First, pero cuando uno ve los resultados, pues no parece que vaya por ese camino, pero en fin, eso es forma parte de esta costumbre ahora que se ha extendido de tuitear durante la noche, que no es el mejor momento para poder tener las ideas lúcidas, pero bueno, esto... ¿tiene sentido el defender el sistema multilateral que hemos creado y mejorarlo? Yo creo que esa es una opción, desde luego, muy clara en el caso de la Unión Europea. Lo curioso es que lo compartamos en este momento con un personaje que no es que sea un demócrata, pero que es un sucesor, que es el gobernante en el mayor país del mundo, que es China, y que también hay otro, que es la India, del que hablamos muy poco, que tiene una enorme importancia, más que en la producción manufacturera, en lo que son los servicios, que es una actividad de futuro, ¿eh? Ahí tiene que tenerla muy presente. Bien, esa diríamos que es una de las grandes cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta. Y la otra es la relación con dos elementos, que es uno, el progreso social en la humanidad. Una de las cosas que ha cambiado en la humanidad radicalmente en los últimos años es que de los 7.500 millones que somos, aproximadamente, esto, 1.500 millones han salido de la pobreza. No es la situación de las democracias europeas o de Estados Unidos, en donde hay un proceso de una cierta proletarización de capas medias, pero el hecho de que haya 1.500 millones de personas que han pasado a eso que el profesor Tierno defendía, que decía las clases medias que trabajan, que era una cosa que chocaba mucho, yo me acuerdo cuando empezábamos las campañas electorales después de la transición, pues es eso, hay una parte importante de la humanidad que ha salido de la pobreza absoluta y que está accediendo precisamente a lo que puede ser la base de una sociedad estable. Bien, y eso está muy ligado también con todo el proceso de globalización. Esa es una cuestión que hace que todo lo que se refiere al modelo social y a las normas sociales internacionales, a lo que son los convenios de la OIT, tengan una importancia grande. Y cuando uno ve, pues no solamente lo de China, cuando uno ve las protestas de Brasil durante los Juegos Olímpicos, decían de menos bolas y más escuelas, o sea, menos balones y más escuelas, forma parte también de eso. Es decir, pues la gente, bueno, hay elementos, hay bienes públicos como son la educación, la salud, demás, que tienen una enorme importancia y sobre todo de cara al futuro para aquellos que acceden a unos niveles que les permiten vivir o reflexionar con algo más que de ocuparse de si pueden comer cada día. Luego, el otro gran desafío que se plantea y que hay que tener muy en cuenta y que está muy relacionado con el comercio es el cambio climático. Es decir, que es una... Nosotros estamos aquí tan preocupados por lo nuestro que no nos ocupamos de lo que se está discutiendo, incluso en la semana pasada en Alemania. Bueno, pues no sé si han visto la prensa de hoy, pues uno de los temas más importantes desde el punto de vista del consumo energético, pero también del cambio climático, es cómo estamos dispuestos nosotros a transformar ya nuestras propias economías y nuestros hábitos de consumo para poder garantizar que este es un planeta que tiene futuro. Y esa es una cuestión muy importante, que no solamente se refiere a lo que puede ser la calidad del aire en nuestras ciudades. Por ejemplo, ahora mismo, pues uno de los problemas que se nos plantea, y no hago una gran reflexión sobre el cambio climático, es que al final, bueno, pues tendremos que tomar decisiones muy importantes que nos afectan directamente. Una de ellas es el futuro del nuclear, que también afecta al País Vasco. Otra de ellas es el futuro del consumo de carbón, sobre todo de cara a las térmicas. Y cómo entendemos que tiene que hacerse
el esfuerzo para poder garantizar que dejamos un planeta habitable para nuestros hijos e hijas, porque no hay un planeta de repuesto. Bien, ¿esto qué es lo que significa? Significa que tenemos que ser capaces de defender y de trabajar en una globalización con normas. Y dicho esto, yo creo que ya he hablado bastante. ¿Una globalización con normas? ¿Dónde? No, por ejemplo, el cambio climático. Cuando hablo de globalización con normas, la globalización con normas es en el sistema onusiano y la Organización Mundial de Comercio, aunque directamente no está ligada a la ONU, es una de las organizaciones que forma parte del sistema de la ONU, como la Organización Internacional del Trabajo, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional. Es decir, por ejemplo, en el G20, cuando se reúne el G20, también se reúne el G7 y el G8, estos van jefes de Estado, se hacen la foto, la televisión, no sé qué, se hacen alguna broma para que vean que están vivos y que no se pegan entre ellos. Sí, pero los que llevan los papeles, o sea, cuando uno va a una reunión, yo creo que eso lo decía, cuando entramos en la comunidad, lo decía mucho esto Felipe González, ¿no? Decía, es que si entras en una reunión con un papel escrito y preparado, ya has ganado la mitad. Es así, es decir, que ¿quiénes son los que hacen los planteamientos, digamos, en términos de la globalización con normas? Pues son el director general de la OMC, el del Banco Mundial, el presidente del Fondo Monetario Internacional, todo este tipo de gente, bueno, pues son los que van definiendo esa cultura. Además es su responsabilidad, de eso cobran, ¿eh? Que tampoco lo hacen gratis, está mal. Bueno, y son organizaciones que tienen un intelectual colectivo muy importante. Es decir, la Comisión Europea, por ejemplo, lo que es la política comercial exterior, tiene entre 2.500 y 3.000 funcionarios cualificados de todos los países que están ahí trabajando, como en la política de la competencia. O sea, la señora Verstager, que es la comisaria de competencia en este momento, es la danesa, que es una señora además, en fin, con muchos arrestos, es la que le dice a Google, oiga, la multa de 12.000 millones de euros, como pasó con Microsoft. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues por una posición dominante de mercado y porque ustedes están impidiendo, tienen una posición en la que están creando situaciones de monopolio que van en contra de lo que es un sistema democrático. Entonces, esa es la vía, es decir, que no es que se trate de que llegue uno o una que sea más listo y digo, bueno, no, yo aquí voy a solucionar esto, no. Estamos en un mundo, digamos, de grandes organizaciones en las que en eso... Por ejemplo, yo tengo la experiencia, yo he estado el mes pasado en Washington, presido ahora los exdiputados europeos, y estuvimos en Capitol Hill y hablamos, y aquí en el Departamento de Estado y con los colegas nuestros y tal. Bueno, pues al final hablas con los representantes de la administración de los Estados Unidos, del actual gobierno, y cuando dices a... Hombre, uno procura ser educado y ser cuidadoso con las cosas que dice su presidente, pues te dice, bueno, mira, vamos a ver cómo nos entendemos y tal. O sea, que tampoco, en fin, ellos saben a quién han puesto también, ¿no? Entonces, ¿quién? Pues tiene que ser un sistema, el mantenimiento y el fortalecimiento de un sistema multilateral. Lo mejor que nos hemos dado, y es muy mejorable, es todo lo que forma parte de la ONU. Y... yo creo que ya a partir de aquí ya comemos y luego que venga la pregunta. Muchas gracias. Eskerrik asko.